with my friends. I'm here in Cancun, Mexico. Very happy. Very sunny place. I cannot be happier than this. And we are in Chedraui, one of the greatest and most representative retailers in the all national country. And we are about to start a professional degustation with one of our sommelier in Chedraui, in this store in Cancun. So we are Plaza Las Americas. And you see all these people are about to learn about Garasso wine. And we will have fun for sure. And we will discover, you know, what local people like about the Montepulciano d'Abruzzo. Thank you. Estamos aquí con Mario. Buonasera Mario. Buonasera. Mario es el sommelier, chef sommelier de la tienda Chedraui de Cancún. Y hablamos con Mario para decirle muchas gracias de la cata que hemos hecho hoy aquí en la tienda de Chedraui, para educar mucha gente en el vino italiano y en lo específico del Montepulciano d'Abruzzo. Ahora estamos tomando el nuestro Panteón, que es una especialidad de la bottega, y yo quiero preguntar a Mario, que vive aquí todos los días en Riviera Maya, en un clima muy caliente, ¿cuál es para él la percepción de consumidores de Montepulciano d'Abruzzo y cuál es el potencial que el Montepulciano d'Abruzzo puede exprimir en el futuro? Muy buenas noches, creo que es un vino que es muy especial. Aquí en Cancún, sobre todo, buscamos vinos muy frescos por la temperatura. Buscamos vinos que sean muy fáciles de tomar, que sean relativamente sencillos para combinar, porque muchas veces si vamos a la playa, si vamos a algún lugar que no sea tan accesible, nos buscamos algo que podamos nosotros maridar muy fácilmente con lo que tengamos a la mano. En este caso Montepulciano nos da justamente eso, una característica muy fresca, muy afrutada, que es algo que buscamos. No buscamos vinos intensos, no buscamos vinos que sean muy complejos, al contrario, queremos vinos que sean muy fáciles de tomar, que sean muy frescos, que sean vinos que nos recuerden toda esa frescura que nos pueden proporcionar para una zona de playa como es aquí, ¿no? Y además unos vinos que tengan algo especial, algo para la gente joven, algo para la gente que viene aquí a relajarse, que viene a disfrutar de las playas, de sus vacaciones. Entonces buscamos justamente eso, algo, un vino que tenga mucha calidad, pero a la vez sea muy sencillo de tomar, que sea muy fácil de tomar, que sea un vino que sea relativamente accesible para la gente, ¿no? Para todas las características que tenemos en una zona de playa y más como es Cancún. Perfecto. Entonces, salud. Salute. Panteón. E sempre Ettore Galasso. Bevete i vini dei produttori, perché i produttori toccano le uve con le mani. Grazie Mario. Ciao.